en la sierra y en el rancho juntos a festejar. Nos une el asador, el fuego y su calor, la leña y su magia, echemos humo hoy. Navidad, Navidad, llegó la Navidad, juntos en familia, gozando el asador. Bueno, pues el día de hoy, como hay una frase muy célebre que dicen por ahí, ya todos han de saber, es el fuego nos une, y efectivamente hoy nos unió el fuego. Está con nosotros la Sociedad Mexicana de Parrilleros, aquí con nosotros. Vamos a pasar al área de producción a ver qué vamos a hacer la receta del día de hoy, el miércoles, y pues estén pendientes. Y bien, chiquitín, cuéntanos un poco, porque, a ver, espérate, ¿cómo te me puedes quedar tan chiquitito? ¿Otra vez? ¡Claro! Yo lo mismo. O sea, aquí nosotros te hacemos la buena, mi rey. Gracias. La buena. Ahí nos subo. ¡Bríntele! Yo te ayudo. ¡Eso! No, es que apenas para estar a la orden. Si no, pues no me escuchas. No me escuchas. Para estar a la altura de mi compadre Alejandro. Porque ahorita vamos a estar cocinando con él. Nos va a estar explicando, nos va a hablar de lo bonito que es la cocina. Y el chiste es echar humo raza. Y aparte de echar humo, el fuego nos une. Vamos a ver qué es lo que están haciendo allá en producción. Bien, amigos, pues tengo el honor de presentarles a Alejandro Gutiérrez, que realmente teníamos uno de Chilangolandia, ahora nos trajeron uno de Altolandia, muy grandote para todos nosotros. Él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. ¿Cómo estás, Alejandro? Cuéntanos un poco sobre la sociedad. Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. La sociedad es una organización que se dedica a promover y preservar las tradiciones culinarias por medio del disfrute de la parrilla. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo preservamos las tradiciones? Pues premiando carbón, más que nada es todo lo que usar alrededor de una carne asada, que es como decían, el fuego nos une. Hacemos cursos, damos cursos de parrilla todas las semanas, hacemos dos cursos en diferentes ciudades de la República, organizamos el Campeonato Nacional de Parrillada, el Grill Master, organizamos otros festivales parecidos al campeonato, concursos, tenemos una página, está chupando la sala, tiene hambre. Organizamos festivales, tenemos una página de Facebook donde todos los días se comparten recetas, tips, experiencias alrededor del fuego. ¿Qué más tenemos? Tienda, física, vendemos a los asadores en tienda, por supuesto, tenemos tienda online. Uh-huh. Y la idea es eso, es prender lumbre con la familia, con la raza, echar la cheve, la madera, estar ahí, ¿no? ¿Y cómo te sientes estar el día de hoy como invitado especial? Porque realmente es un placer para nosotros tenerte aquí con nosotros en el Disney. No, es un honor. Muchas gracias por la invitación y ojalá y quede rico, ¿no? Oye, ¿qué nos vas a preparar? Porque para esto les tuve que quitar a ellos la parrilla y decirles, ¿sabes qué? No, mi rey, aquí chiquitín, nomás no nada más ti que yo. Pero bueno, lo de la semana pasada nos quedó estupendo. ¿Qué nos vas a cocinar? ¿Qué traemos para hoy? Porque mira, hace hambre. Vamos a hacer un bife vacío, está abierto en mariposa. Vamos a hacer dos, ¿no? La pieza viene así. Ajá. Entonces, empieza el carnicero, tú mismo le metes el cuchillo, la abres de mariposa y lo vamos a rellenar con queso, portobello, espinaca, con lo que quieran, pueden rellenarlo con lo que sea y se va a enrollar, sí, vamos a hacer un envuelto que vaya a la brasa, se va a sellar y lo vamos a pasar al ataúd. Oye, ¿y esto para cuántas personas es? O sea, ¿cuántos vamos a comer de ahí? Dos nada más. ¿Tú y yo? No, yo no
no me metas. No, pues qué rendirá. ¿Tú? O sea, la mitad tú y la mitad yo. ¡Ay, Dios! Por unas 10 personas más acompañamiento. Vamos a unas papas asadas que van con un ajo asado también y parmesano en gajo y unos portobelos con queso y directo. Oye, Alejandro, pero tengo dos compañeritos que, mira, por ejemplo, el Zapata que está allá de aquel lado, que está muy serio, como que lo intimidas. No, para nada, yo le invité, estamos escuchando las frases de compadre. ¿Y al vamos a agarrarlo bueno? Moria. Claro, vamos a aprenderle y que el fuego nos una. Eso, vamos a ver cómo nos queda la comida de hoy, que de seguro y les aseguro con toda confianza que va a quedar al 100. Continuamos con más. Con amigos, gozando el asado. Pero déjenme les cuento que mi tripa ruge y mi curiosidad más. Entonces yo quiero saber cuáles son los complementos que va a llevar la carne que vamos a comer el día de hoy. Alejandro, cuéntanos un poquito. Le damos unos portobelos. Lo vamos a asar. Fuego directo. Tenemos aquí ajo molcajeteado con tantita mantequilla, sal. Pueden agregar pimienta, le pueden hacer varias variaciones. Vamos a quitar el tallito del portobelo. Y lo vamos a cortar con esto, con el mojo de ajo. Lo ponemos boca abajo en el asador, lo volteamos, no importa lo que se caiga, como quiera caer en la brasa, evapora esos aromas y vuelve a penetrar en el alimento. Le vamos a poner queso que ustedes quieran, y es un acompañamiento. Tenemos unas papas cortadas en gajos, en cuatro, ya en el ataúd para que se cocinen. Y tenemos unos ajos asados. El ajo lo cortamos en transversal para que se pongan los dientes y lo vamos a exprimir como un puré. Okay. Vamos a hacer un puré de ajo con mantequilla, con sal ahumada. Esta es una sal ahumada en leña de manzano. Es de la marca propia de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Okay. Hay sal ahumada en leña de manzano con chile piquín, chipotle, habanero y natural. Vamos a tener nuestra sal ahumada. Es el acompañamiento. Y ya el bueno es el bife vacío. Esta pieza sale entre la cadera y las costillas de la res. Es una pieza muy fibrosa, si la ven aquí la fibra. Sí. Entonces vamos a enrollar con lo que ustedes quieran. En este caso vamos a poner espinacas, que ya las cocimos. Portobelo, cebolla caramelizada. Le vamos a poner queso, lo vamos a enrollar. Ok. Y lo vamos a sazonar con la misma sal, con ese sazonador. Es un sazonador todo a propósito que trae sal, ajo, pimienta, chile cascabel y paprika. Y lo vamos a aventar directo a la parrilla, se sella, le metemos el ataúd unos media hora, 45 minutos y vamos a cortar así rollitos, ¿no? Alejandro, entre tanto ajo, chile, sal y todas esas cuestiones, ¿no me dará gastritis? ¿Chile? ¿Cuál chile? Pues en la del sazonador. No, un poquito, no. Ya chile piquín aparte. Bueno, conste, ya saben que tienen que ser sazonadores en específico, los de la marca, si no. No sale igual. Zapata, comentarios. Ok, oye Alejandro, ¿y este como la gente cómo lo puede pedir en una carnicería? Como el bife vacío. Bife vacío. Ya es la pieza entera. Esta pesa más o menos unos 800 a 2 kilos. Ya, digo, si quieres hacer esta receta o si quieres irla cambiando, te lo venden así. Puedes pedir la mitad, un cuarto, lo que tú quieras. Qué bueno que necesites. ¿Esto es para qué? ¿8 gente? De 8 a 10 personas. 8 a 10 personas. Unas guarniciones, unas quesadillas y chiles, salchicha y sandía para carne. Complementos. Súper bien, chiquitín. No, pues yo estoy esperando porque yo ya tengo hambre. Y ahorita ya me estoy echando unas bohemias. Nochebuena. Navidad. Sí. No, es que, mira, nosotros ya desde que entramos a diciembre se siente la Navidad y las nochebuenas no nos pueden faltar. Y más para los parrilleros, digo, que básicamente es el complemento de hacer la carne asada. Pues sí, siempre los enquesaran. No, y es que... Ay, no es cierto, nunca nos dejan a nosotros hacer de comer en las parrillas porque es el son de los... Y para acompañar un buen corte o una buena preparación que nos está haciendo Alejandro, una bohemia es un excelente maridaje que podemos acompañar y lo vamos a hacer hoy. Y ahí estén al pendiente, vamos a echar humo. En la sierra y en el rancho juntos a festejar. Nos une el asador, el fuego y su calor.
la leña y su magia, echemos humo hoy. Navidad, Navidad, llegó la Navidad. Juntos en familia, gozando el asador. Navidad, Navidad, llegó la Navidad. Juntos con amigos, gozando el asador. Llegó la Navidad. Oye Alejandro, ¿y con qué le podemos elevar la temperatura a nuestro bife? Con estar acomodando la parrilla, compadre. Vamos a por eso. Tenemos leña mezquite. La leña mezquite es la que mejor arde, la que quema más rápido. Pero en temas de aroma de humo, como ahumado, es el más agresivo en aroma. Ok. Es muy bueno para levantar temperaturas. El carbón que utilizamos también de mezquita, y lo mejor la leña de mezquita. Sí, no toda la leña hace carbón. El nogal no hace carbón, por ejemplo. Cuando se quema la leña, no pasa por el proceso de carbonización. Se levanta una flama y se hace ceniza. El roble y el encino sí hacen carbón. Pero el mejor, el que otorga más calor, el que prende más rápido, es el mezquita. Amigos, pero no se olviden de nuestras sales, porque... Déjame las traigo. Por favor. Esas sales y esos desonadores son especiales de la marca y son muy buenos. ¿Qué más podemos conseguir, sí, pues, dentro? Hay gente que les gusta muy condimentado, pueden usar cualquier tipo de sales. En esta ocasión se utilizó esta, ¿verdad? Que es el... Este es un sazonador, Rob Rojo se llama. Uh-huh. Marca Sociedad Mexicana de Parrilleros. A sal, ajo, pimienta, cascabel y paprika. Lo usamos para sazonar toda la pieza. Pero también adentro de la pieza tenemos la sal ahumada, leña y manzano con chile piquín. La idea de esta sal es que te dé el aroma a humo cuando cocinas en estufa o en gas. En este caso... Nos va a dar aroma con la leña. En el ataúd no tenemos aromas de humo, ¿sí? Entonces se usa como sal normal, se la pones al ribeye, al vacío, a lo que tú quieras, hasta el taco de aguacate, taco de frijol. Y te va a dar el sabor. Alejandro, ¿qué más podemos encontrar dentro de la Sociedad Mexicana de Parrilleros? Tenemos este sazonador, Rob del Norte. Trae sal, ajo, orégano, comino, pimienta, cebolla. Son especias norestenses. La idea de esto, este sazonador se crea para piezas enteras como el lechón, cabrito, el borrego, el cerro. Es un sazonador todo a propósito y también se puede sazonar lo que sea. Toda esta amplia gama de sazonadores tú los preparaste, ¿verdad? Sí, son recetas propias y los fabricamos y lo vendemos. Muy bueno, ya las hemos probado y salen muy buenas, la verdad. Excelente. ¿Y esos mandiles? Porque la verdad está muy bueno el mandil que traes. El mandil está hecho para caparrilleros panzones. No, mandiles, tenemos tablas de corte, de bambú, tenemos gorras, tenemos camisetas. Obviamente vendemos el tisne, vendemos todo tipo de sabores, accesorios para la parrilla, todo para echarle humo. Muy bien. Excelente. ¿Qué procede después de hacerlo? Sellarlo, pues. La vamos a estar dando vueltas. Si ven que hay un espacio... Que no esté así, ahí le damos la vuelta, que ahí se selle. Lo vamos a reservar en una tabla, le vamos a meter leña acá, levantamos la temperatura y se va el tabú. Excelente, pues ya lo saben amigos, no se despeguen. Vamos a ver qué es lo que sigue. Gozando el asador. Tiene un sazón en especial. Y Alejandro, cuéntame qué le pusiste, porque por ahí yo vi que le echaste algo en especial. Una cerveza Nochebuena. Bueno, pusimos unas charolitas abajo. ¿Lo cuidas? No te la tomes, comadre. No, yo te la cuido. Tenemos ahí las piezas de bife y el vacío. Tenemos unas charolas de aluminio. La idea es hacer un baño María. Todos los jugos de la carne están cayendo en la charola y ese sistema le otorga humedad y regula temperaturas dentro del horno, ¿no? Del ataúd. Entonces todo el jugo de la carne va a caer en la charola y se va a volver a evaporar y le va a penetrar la carne. Eso. ¿Cuánto tiempo le falta esto? A la papa 2-3 minutos. Aquí tenemos lo
los ajos asados, los ajos que asamos con mantequilla, sal ahumada, vamos a meter a mezclar las papas aquí. Ok. Y ya son las papas con ajo asado, ¿no? Excelente. A la carne sí le faltan unos 15, 20 minutos. Pero bueno, mientras sale todo lo que es la cena, porque básicamente es lo que estamos esperando, déjame te cuento a ti y a toda la gente que nos ve, y no solamente a ellos, sino a todos los que estamos aquí presentes, que los asadores El Tiste los puedes localizar para tus fiestas, para tus eventos, para tus posadas, o bien puede ser un muy buen regalo de Navidad o de Año Nuevo, ¿saben? De bodas también. ¡Ay! ¡Uy! Ese es el básico, ¿no? El básico. Okay. Pero cuénteme. ¿Ok, perdón? Autorregalo también. ¡Oh! Oye, de hecho queda excelente para un regalo de Navidad para tu marido, o sea, en cuestión mujeres, en cuestión tu hermano, cosas así. Los asadores El Tiste, tenemos la mejor calidad, tenemos lo mejor de aquí de Monterrey. Todos los patrones que emprendedores. ¿Cómo no? ¿Cómo patrones? A ver si nos explica algo a nosotros. Ojalá, y aunque sea nada más la pura parrilla, ¿verdad? Me conformo con la pura parrilla. La pura parrilla. No, yo me conformo con el ataúd, con una bohemia. Nada, tú quieres todo. Oiga, pero ¿qué es lo que se puede cocinar en esto? O sea, aparte de ser la parrilla y el ataúd. Bueno, ahorita mira, se está utilizando un 25-30% del total del ataúd. Aparte la parrilla, se puede poner, no sé, cortes de carne. La parrilla es ajustable, se puede poner cortes de carne, se sellan, como comentaba hace rato nuestro amigo Alejandro. Infinidad de cosas que se pueden utilizar aquí para aprovechar la carne. Y pues lo dejamos a su imaginación, lo que quieran poner o ajustarlo aquí, sin problemas. Hay diferentes tamaños, tengo entendido, ¿verdad? Sí, es el portátil, el chico, el mediano y el grande. ¿Y dónde los podemos localizar? Digo, si alguien está interesado en querer comprar alguno de estos asadores. Pues está con nosotros El Tiste, está en la tienda de Sociedad Mexicana de Parrilleros y con nuestros distribuidores, que pues allá en nuestra página van a aparecer todos, uno por uno, para que puedan estar en contacto y solicitarlo lo más cerca que puedan. Pero aparte de los asadores, hoy que estamos cocinando con nuestro invitado especial, también tenemos los productos de ellos, que no se los pueden olvidar. ¿Dónde los encontramos, Alejandro? Tenemos la tienda física en el centro de Monterrey, Isa Garza, 1524. Las redes sociales son Facebook, Sociedad Mexicana de Parrilleros, Instagram, Soy Parrillero MX, Twitter igual, Soy Parrillero MX, pueden hacer pedidos por ahí. Y la tienda online igual es www.soyparrillero.mx. Pues ya lo saben, amigos, ustedes súmanse a la cuenta, llévense su asador, los ingredientes para poder, bueno, los ingredientes y todos los productos que tiene la Sociedad Mexicana de Parrilleros, y pues en esta Navidad no nos puede faltar el asador, pues. Rápido, porque ya me estoy sellando aquí yo también. Continuamos con más. Nos vemos al rato. Juntos en familia, gozando el asador. Navidad, Navidad, llegó la Navidad. Pues bueno, es momento de que el tinito se vaya a la cama y se vaya a dormir, porque pues como es un animalito y está apenas chiquito, entonces tiene que ir a descansar. Por lo pronto nosotros vamos a esperar a que salga la cena y pues el tinito se va. ¿Verdad que sí, chiquito? ¿Ya te vas? Vente, vámonos. Hay que probar, hay que cortar y hay que probar. Pues, entonces lo que hicimos es dejar reposar la carne para que no se desfugue. Vamos a cortar, tenemos la papa asada con ajo y mantequilla. Pusimos un poquito de perejil para decorar y el portobello con queso, ¿no? ¡Excelente! Adelante, te damos la primicia. ¿Y todo esto con qué lo podemos acompañar? ¿Con qué líquido sería lo mejor? O sea, lo más indicado. ¿Cómo se va a hacer bohemia? ¿Con qué? ¡Ay, sáquenme la bohemia, mijo! Una buena salsa molcajeteada también. Esta cara la dejamos reposar en este tazón. Aquí están los jugos de la carne, que no es... No lo desperdicien, no lo tiren. Esto es un gravy natural. Podemos agregar también perejil aquí, picado, aceite de oliva. Lo que voy a hacer es terminarlo así.
Con un poquito de celo más. Qué rico, se me hace agua la boca. Claro, muy bueno. Nada más para la boca. Valió la espera, digo, realmente. Esta es la receta, razón. Aprovecho. Pues ya lo saben, Alejandro, ¿cómo te sentiste con nosotros? Cuéntanos la invitación que te hicimos. ¿Volverás a venir? Excelente, nada más que me hagan la invitación y venir más seguido. Con gusto. ¿Una vez al mes? Mínimo. Ay, bueno. Todos ustedes están de testigo que mínimo una vez al mes. Ya se comprometió. Sí. Va a estar aquí con nosotros haciéndoles unas recetas como estas, las del día de hoy. ¿Verdad? Bueno, pues sí, así como el fuego nos unió el día de hoy, así nos va a unir el próximo miércoles. Y siempre, el chiste es echar humo rosa. Ya lo saben, amigos. Todas las dudas que tengan del cisne, de la sociedad... Mexicana de parrilleros. Se me va la onda ya. De la sociedad mexicana de parrilleros. Dudas, aclaraciones, cuestiones de la receta nos lo pueden comentar en el muro y nosotros se lo podemos responder con todo gusto. Teléfonos, información, lo que necesiten aquí en pantalla. Yo soy Linda Cavazos, de antemano les damos la más cordial y bienvenida a comer porque tenemos un chorro de hambre. Recuerden las sales. También las sales, que no se nos olviden. Ya lo saben, nosotros nos vamos, pero regresamos el próximo miércoles. A echar taco. Y echar humo. Gracias. Navidad, Navidad, llegó la Navidad. Juntos con amigos, gozando el